y hoy me dijo políticas de ello, y el hecho de que yo me sienta o que nos sentemos con ustedes a dialogar, no significa que somos aplaudidores nada más porque sí. O sea, tenemos gente que representamos y debemos de dar resultado a ellos. Y eso sí, los pedimos de favor que no confundan eso. Nos gusta el diálogo porque a mí siempre también lo hemos dicho: el productor tiene que estar en el sur, por no tomando carreteras, tomando dependencias. Y eso va a ser en base al avance y a las pláticas que tengamos con ustedes, siempre y cuando se avance, no sea simplemente pláticas de café. Yo, por ejemplo, vine hoy, funcionaba a las 11, ahí me bronca la comunicación, siempre hay errorcitos, pero no sabemos a qué venimos. Yo, en lo personal, no sabía qué ver. Y ahorita, como ustedes comentan, diputado Bañuelos, es una reunión de relleno, porque la primera reunión que tenían ustedes como sesionando era con los del PAC. Yo no tengo nada con los del PAC, es muy su labor y una de ellos, pero a mí yo siento como que sí hay cierto desdén hacia el CAP, no sé por qué. Les pediría, les rogaría que no nos vean así, porque a nadie le conviene que nos vean así. Muchas gracias. Adelante, Erasto. Pues creo que hablando lo anterior, coincido con lo que dice Rubén, coincido con lo que dice Jesús. Yo sí solicitaría aquí a la comisión que representa el diputado y que sí se nos diera el respeto que merecemos, al mismo tiempo porque nuestra solicitud fue desde el inicio que queríamos participar incluso para ver o trabajar dentro de las reglas de operación. Hicimos algunos planteamientos, incluso para conocer también el presupuesto que luego se nos informó. Estuvimos en Guanajuato y hasta el final se nos invitó a nosotros, y no estaban los demás. Entonces, yo creo que sí es necesario que ese acercamiento se dé y es lo más viable. Quiero decirles que yo creo que es necesario que conozcan gran parte de la realidad. Quiero decirles que Guanajuato, este año que pasó, pues, estuvimos casi pioneros en lo que es la producción de maíz.